Ministra, brevemente, antes que nada, hoy hicieron una rendición de cuentas. Si nos puede hablar brevemente, por sí, lo menos. Sí, uno de los compromisos del gobierno con la niñez y la adolescencia es la rendición de cuentas, uno de los 20, que lo hacemos cada año, y este año lo hicimos el 31 de enero, de agosto, perdón, siempre se hace en este mes por el mes de los niños. Participaron niños de distintos puntos del país y distintas organizaciones, en forma híbrida, presencial y también virtualmente, pues no podemos tener todos los niños que siempre participan. Y se hizo referencia a cada uno de los 20 compromisos, no solo en las acciones del Ministerio de la Niñez, sino de todo el gobierno, de salud, de educación, de desarrollo social. Se presentaron todas las acciones y luego se dio oportunidad a los chicos que están reunidos desde ayer, desde el domingo, algunos acá, analizando nuestro informe, nuestra rendición de cuentas y también para tener el retorno de ellos, ¿verdad? Siempre lo que se hace es insuficiente por la situación misma del país. Precisamente, ministra, en ese punto queríamos tocar el caso de esta menor de 14 años que asesinó a un trabajador chipero. ¿Qué se hizo desde la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia para tratar de evitar este tipo de incidentes? Bueno, nosotros tenemos programa de atención de niñez en calle, ¿verdad? Que por supuesto no abarca toda la niñez. Tenemos de hecho instalado el CAI que se instaló para evitar justamente esa situación y atender a los niños en el sector del mercado de abasto, pero eso está cerrado desde el año pasado por las cuestiones de la pandemia, por disposición sanitaria. En ese espacio teníamos una atención diurna abierta en donde se hacían remisiones, traslados al centro de adicciones para control de las personas que estaban ahí y también un trabajo permanente para sacar de esos espacios, de casas abandonadas, a niños que estaban en situación de calle. De hecho, que nosotros este año nada más hemos denunciado 4 veces ese espacio, ¿verdad? Hemos pedido la intervención de las autoridades jurisdiccionales, pues nosotros no tenemos esa competencia. ¿Ante qué institución hicieron la...? Ante la Defensoría de la Niñez se hizo una intervención, se retiró de ahí 4 adolescentes que ahora en este momento están en el centro de adicciones para su desintoxicación. Pero eso es algo que tiene que ser permanente y ese es un control que se requiere a la municipalidad también, a quien también se solicitó. Las casas abandonadas ahí de esa zona de 4 Mojones habían sido todas derrumbadas, pero hay casas y espacios abandonados que sirven de aguantadero y en donde adultos llevan a adolescentes y a niños a explotación. Esta niña en referencia fue abordada en su oportunidad, fue llevada a un proceso de desintoxicación, pero luego la familia no los acoge, ¿verdad? Y nosotros no tenemos centros cerrados, sino centros abiertos de atención porque no están, no pueden ser privados de su libertad, sino por una orden judicial y por comisión de algún ilícito. En este caso, esta menor, ¿desde qué edad ya se intentó reinsertarla a la sociedad? A su familia, desde los 12 años. Es la noticia que yo tengo, ¿verdad? Pero el que ella fue abordada en el CAI cuando estaba abierto y estaba en su proceso de rehabilitación. ¿El CAI para que la gente pueda...? Centro de Atención Integral. ¿Qué funcionaba dónde? En el mercado de abasto, una acción conjunta con el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Asunción. Y ese centro ahora está cerrado ya por la pandemia, recién en la segunda quincena de septiembre se va a volver a habilitar. ¿Urge habilitar eso? Claro que sí, pero nuestro trabajo de DRI Calle se está haciendo y en esa zona justamente se denunció esa situación, ¿verdad? Las autoridades jurisdiccionales para su intervención, se intervino una vez, pero eso tiene que ser cerrado, así como se hizo con el local de la... de la antigua cervecería. La municipalidad tiene que encargarse de chapear todo eso, porque si no siempre va a estar siendo utilizado como centro de aguantadero, de consumo, de explotación. Ministra, para poder aclarar nada más, esa información de esa vivienda abandonada, ¿ante qué institución se presentó la denuncia pertinente? Para que intervengan las autoridades ante la Defensoría de la Niñez. ¿Cuáles son esas autoridades que deberían de haber intervenido? La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia judicializa para que haya una intervención judicial, para que se tiene que allanar el lugar. ¿Y se judicializó? Se judicializó, se intervino una vez, se retiraron 4 adolescentes, están en proceso de desintoxicación, pero eso es algo de todos los días si la municipalidad no cierra, uh-huh. ¿Verdad? ¿Es un problema serio esto, ministra? Es un problema serio. La adicción tiene varias aristas. Primero, el control de la venta del microtráfico en la zona, que
que es a todas luces. Se ha pedido la intervención de la SENAT. Cuando estábamos ahí con el centro abierto, estábamos con la gente de la SENAT, se redujo esa situación, pero ahora hay como que empezar de cero otra vez todo ese proceso. Estamos trabajando, hablando, dialogando con la SENAT justamente para que el microtráfico en la zona sea atacado realmente y no solamente estar pensando en los grandes traficantes, ¿verdad? Esta menor, por ejemplo, ni cédula tenía, dice ministra. Tal vez no tenía realizada todavía, pero ya varias veces ingresó a distintos sistemas, ¿verdad? O sea, el problema está en que ingresa para la recuperación, pero sale y no se... Y claro, si no hay un control familiar, es muy difícil. Cuando la familia dice, no, yo ya no puedo con ella, háganse cargo ustedes, ¿verdad? Que no puede ser, ¿verdad? Hay una cuestión ahí de abandono del control parental. Y el Estado no puede institucionalizar a los niños. Estos niños no pueden ser, o sea, no son candidatos para un acogimiento familiar, nadie los quiere recibir en ese estado, ¿verdad? Acá falta un programa más permanente de salud mental. Las adicciones es un problema de salud mental, se requiere de centros de rehabilitación de salud mental que sean más permanentes, ¿verdad?